Estimados amigos, gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y nos dice San Agustín, llena de gracia, bendita entre todas las mujeres, no le habría hablado así el ángel si María no hubiera sido perfectamente pura y santa. Con esta frase, queridos amigos, les damos una cordial bienvenida a este programa junto a ti. Como siempre, el saludo muy especial, fraterno a todos nuestros amigos de la ciudad de Lima, de la ciudad del Cusco, de la ciudad de Arequipa y a todos aquellos que nos siguen a través del internet en www.nstv.com, en nuestra opción de YouTube NSTV Perú, NSTV Radio. Hoy les estamos acompañando en la parte técnica Juan Carlos Uscamaita y en este espacio de trabajo Randy Brunello y un servidor Henry Moreno. Randy, cordial saludo. Gracias Henry, un saludo también para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios. Una vez más sentaditos aquí para conversar. En este tiempo, tiempo de cuaresma, tiempo de preparación, tiempo tal vez de los más fuertes que tenemos dentro de la Iglesia Católica, en el sentido de esa carga espiritual que supone estos 40 días de preparación para el acontecimiento de los acontecimientos, porque la cuaresma tiene sentido en esa Semana Santa en donde vivimos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es, todo termina en la resurrección. Vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado, nos dice San Pablo. Pues justamente por eso nos vamos a preparar y el programa de hoy se va a dedicar de manera muy especial a meditar en 40 frases que nos ha regalado el Papa Benedicto XVI a lo largo de lo que fue su pontificado en el tiempo de Cuaresma. Pero esto será después de nuestra primera sección del día, el Santo del Día. Esta pausa, ya regresamos. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 15 de febrero y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Claudio de la Colombier, año 1682, siglo XVII. Nuestro santo fue el director espiritual de la propagadora de la devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús, Santa Margarita María de Alacoque, religiosa visitandina. Nace nuestro santo cerca de Lyon, en Francia, en 1641. De familia muy piadosa y acomodada, al principio sentía mucho temor a entrar a una comunidad religiosa, pero llevado a estudiar a un colegio de los padres jesuitas, adquirió, por supuesto, un enorme entusiasmo por esta comunidad y pidió ser admitido como religioso jesuita. Fue admitido y en la ciudad de Aviñón hizo su noviciado y de esta misma ciudad dio clases por bastantes años. El año en que fue declarado Santo San Francisco de Sales, 1665, los superiores encomendaron a Claudio de la Colombier que hiciera el sermón del nuevo santo ante las religiosas salesas o de la Visitación. En aquella ocasión, brillaron impresionantemente las cualidades de orador de este joven jesuita y las religiosas quedaron muy entusiasmadas por seguir escuchando sus palabras. El padre Claudio preparaba con mucho esmero cada uno de sus sermones y los escribía antes de pronunciarlos. No los leía al público porque la lectura de un sermón le quita muchísima de la vitalidad, pero antes de proclamarlos se esmeraba por ponerlos por escrito. En Aviñón, en Inglaterra y en París, impresionó muchísimo a todos aquellos que lo escuchaban predicar. Uno de los más provechosos descubrimientos de su vida fue el de la devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús, tomado este de las revelaciones que recibió Santa Margarita María Alacoque. Cuando Claudio cumple los 33 años, se propone, después de hacer un mes de retiros espirituales, morir al mundo y a sus vanidades y dedicarse de esta manera totalmente
a la oración, a la vida interior, a la predicación y a la enseñanza del catecismo y a dirigir cuantas más almas pudiera por el camino de la santificación. En 1675 el padre Claudio fue nombrado superior del Colegio de los Jesuitas en Paray-le-Monial, la ciudad donde vivía Santa Margarita. Esta santa se encontraba en un mar de dudas y no hallaba un director espiritual que lograra comprenderla. Le había contado a un sacerdote las revelaciones que había tenido, las apariciones que le había hecho el Sacratísimo Corazón de Jesús, pero aquel sacerdote, que sabía poco de mística, le dijo que todo eso eran engaños del demonio. Entonces ella se dedica a predicar a nuestro Señor, o a pedirle mejor, que le envíe un santo y sabio sacerdote que la comprenda. Y su oración, por supuesto, fue escuchada. Escribe así Santa Margarita: el padre Claudio vino a predicarnos un sermón, y mientras él hablaba, oí en mi corazón que Jesucristo me decía: he aquí el sacerdote que te he enviado. Después del sermón, fui a confesarme con él y me trató como si ya estuviera enterado e informado de lo que me estaba sucediendo. En la segunda confesión que hice, dice Santa Margarita, le informé que yo sentía una gran aversión y repugnancia a confesarme, y me dijo que me felicitaba por esto, pues con vencer la tal aversión podía cumplir aquel mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Este piadoso sacerdote me fue guiando con gran sabiduría y demostrando un gran respeto por mi alma. Me fue diciendo todo lo bueno y lo malo que había en mi corazón, y con sus consejos me consoló muchísimo. Me insistía el padre continuamente que aceptara cada día el que se cumpliera en mí todo lo que la santa voluntad de Dios permitiera que me sucediera, y me enseñó a apreciar los dones de Dios y también a recibir las comunicaciones divinas con fe y humildad. San Claudio dedicó toda su vida restante a propagar por todas partes la devoción al Sacratísimo Corazón de nuestro Señor. Fue enviado el santo sacerdote a Inglaterra, y allí, como predicador de los altos empleados del gobierno, logró muchísimas conversiones de protestantes hacia el catolicismo. Su tema favorito, por supuesto, era la devoción al Sagrado Corazón, pero los protestantes, que eran muy poderosos en aquel país, le inventaron toda clase de calumnias y obtuvieron que fuera puesto preso y condenado a muerte. Solo la intervención del rey Luis XIV de Francia logra que no lo maten, pero los meses pasados en la prisión le destruyeron casi por completo su salud. Fue expulsado, pues, de Inglaterra a Paray-le-Monial, la ciudad desde donde se propagó a todo el mundo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Santa Margarita le anunció que moriría en aquella ciudad, y así sucedió. El 15 de febrero de 1682, Santa Margarita recibió una revelación en la cual se le decía que el padre San Claudio de la Colombier estaba ya en el cielo. El Papa Juan Pablo II lo declaró santo en 1992. Este, pues, el santo para el día de hoy. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta junto a ti. Nos metemos de lleno con estas 40 frases para 40 días de cuaresma, más o menos del año 2006 al año 2009, de lo que fue el pontificado del Papa Benedicto XVI. 40 frases para vivir la cuaresma. Vamos con la primera: que en cada familia y comunidad cristiana se valore la cuaresma para alejar todo lo que distrae el espíritu y para intensificar lo que alimenta el alma y la abre al amor de Dios y del prójimo. Pienso especialmente en un mayor empeño en la oración, en la lección divina, en el sacramento de la reconciliación, la confesión, y en la activa participación en la Eucaristía, sobre todo en la Santa Misa Dominical. Esto extractado en el año 2009. Hay allí, en esta primera frase, como tres verbos importantes. Primero, hay que valorar
el tiempo que estamos viviendo, nos dice el Papa Benedicto, la cuaresma. Segundo, intensificar las cosas que alimentan el alma y las abre al amor de Dios. Y alejar todo lo que distrae el espíritu. Entonces, allá tenemos tres tareas muy concretas, Randy. Obviamente no vamos a alejar lo que nos puede distraer, lo que nos puede, valga la pena la redundancia, alejar de los verdaderos valores de la cuaresma si no la valoramos. Y tampoco vamos a poder intensificar esas cosas que nos pide si no valoramos este tiempo fuerte. Exacto. Y fíjate que la valoración viene a través de la oración. Es algo que estamos perdiendo a nivel de nuestra familia cristiana. Ya no rezamos juntos y eso es algo que tiene que preocuparnos. No podemos seguir en esta postura cómoda y prácticamente mundana. Por eso yo quise hacer un paralelo en algunos puntos con lo que nos decía ayer el Papa Francisco, y él propuso también un verbo que era detente. ¿Pero detente de qué? De correr sin sentido. Detente de ese mandamiento de vivir acelerado y disperso y dividido y que termina destruyendo el tiempo de la familia, el tiempo de los hijos, el tiempo de los abuelos, el tiempo de Dios. Es decir, si no nos paramos a reflexionar, como nos dice el Papa Benedicto, alejando aquello que nos aleja de Dios, si no nos detenemos, como dice el Papa Francisco, a esta vorágine que nos absorbe, evidentemente la familia se destruye, se desvirtúa y ni que hablar de la presencia de Dios entre nosotros. ¿Quién va a tener con esta vorágine de esta sociedad tiempo para rezar, Henry? Tenemos tiempo para todo, pero ¿cómo vamos a darle un tiempo a Dios? Si con suerte puedo darle 4 horas a la oración, puedo darle unas 2 horas al internet. Con suerte puedo darme unas 6 horas de sueño, porque si no, normalmente me quedo trasnochando un poco para contestar o para ver este programa que me interesa. ¿Qué tiempo voy a tener para la familia si prácticamente estoy trabajando 12 horas? Ya no hay tiempo, ya no hay de dónde sacar. Ya no alejamos las cosas que nos separan de Dios. No nos paramos a rezar. Entonces, evidentemente, ni que hablar de lo otro que nos dice aquí el Papa Benedicto. ¿Quién va a pensar en detenerse a hacer un examen de conciencia? En pensar que tenemos que reconciliarnos con Dios para poder ser auténticamente felices. Eso no lo piensa absolutamente nadie si no es alguien que se haya decidido a frenar la pelota, mirar el campo de juego y decir, por aquí van los tiros. Sí, hay que detenerse, como dice el Papa Francisco, para poder alejar, primero como reconocer las cosas que nos estorban y luego poder alejarlas y poder acceder a esto, a la confesión, a la Eucaristía. Está hablando de la misa dominical, cosas básicas, cosas que están allí en el catecismo, en el ABC de nuestra fe católica y que es como el mínimo que deberíamos nosotros cumplir como para tener la esperanza de poder algún día participar de Dios en la vida eterna. Y fíjate, Henry, que es muy bonito y a la vez es curioso. El Papa Benedicto apunta y dice, por lo menos, sobre todo en la misa dominical. Alguno dirá, bueno, pero ¿por qué aspira el Papa a tan poco? Y yo pregunto, conociendo las estadísticas, ¿tú crees que es poco? ¿Conoces cuál es el porcentaje de católicos que cumplen con el precepto dominical? Es que nos asombraríamos si conocemos la triste realidad en la que hemos llevado a nuestras vidas, porque aquí somos todos culpables, aquí nadie puede decir, este es así, el otro es asá. Todos formamos parte de esta mediocridad que hemos puesto en nuestra vida. Por eso el acierto del Papa Benedicto en decir, pienso principalmente en un mayor empeño en la oración, en la lectio divina,
compartimos la Sagrada Escritura en familia, le explicamos a nuestros hijos, les leemos los pasajes evangélicos, los pasajes del Antiguo Testamento, para poder de esa manera conocer nuestra fe. Y otra cosa que nombra es la activa participación en la Eucaristía. Y esto lo podemos interpretar, podríamos decir, a distintos niveles. El nivel ideal, pues recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para poder recibirlo, pues tenemos que no tener pecado mortal. Para no tener esos pecados mortales, tenemos que ir al sacramento de la confesión y hacer una confesión bien hecha. Ahora, si algunas, como el Papa constantemente, el Papa Francisco lo ha dicho, si hay parejas que se encuentran, por ejemplo, en una irregularidad, no significa que no puedan participar activamente, como nos dice el Papa Benedicto, en la Eucaristía. Está bien, no lo pueden tal vez recibir con su cuerpo y sangre, alma y divinidad, pero pueden estar presentes durante la Santa Misa, pueden hacer una comunión espiritual e ir preparándose si están pensando en adecuar el estado de sus vidas a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. Y esto es una participación activa. Y nosotros, los que participamos activamente, pues acogerlos como siempre ha pedido el Papa. Y esa es la forma de poder comprender este sentido de la Cuaresma. Y estamos en el primer punto. Imagínate cuándo llegaremos a los 40 puntos. Vamos a ver, aquí, por supuesto, sobra decir, el que quiera los 40 puntos, con mucho gusto se los podemos enviar al correo nscusco@nsetv.com. No los alcanzaremos a leer todos, pero iremos avanzando. Vamos al segundo y empieza a tocar desde el segundo el tema del ayuno. Un tema muy importante en la Cuaresma. El ayuno es una gran ayuda para evitar el pecado y todo lo que induce a él. Y dice en el tercero, el verdadero ayuno, repite en otra ocasión el Divino Maestro, consiste más bien en cumplir la voluntad del Padre Celestial que ve en lo secreto y te recompensará. Digamos que en estos dos puntos, por un lado, habla de la ayuda para evitar el pecado, de lo que induce a él, y por otro lado habla de la voluntad de Dios. Entonces, así como también nosotros en el sacramento de la penitencia y de la confesión, sabemos que no solamente se nos borran los pecados, sino que además se nos infunde una gracia que nos ayuda a combatir mejor las tentaciones, no caer en tentación, combatir mejor el pecado. De la misma manera, el ayuno sirve para evitar el pecado. De hecho, nuestro Señor, en las Escrituras, en algún momento en que los apóstoles no pueden luchar contra un demonio y preguntan por qué, si les ha dado el poder y la facultad, el Señor responde porque ese tipo de demonios solamente se pueden llegar a sacar con un ayuno. Entonces, el ayuno es muy concreto el tema. Claro, y hay que tener en cuenta que el ayuno para nosotros ha ido poco a poco perdiendo el sentido que tenía, por ejemplo, para el pueblo judío. El pueblo judío ayunaba para reconciliarse con el Señor, para mostrarle de esa manera su sometimiento. Pero el ayuno que Cristo nos propone es ya un ayuno unido a su cruz, es decir, es un ayuno reparador, es un ayuno que también es expiatorio, es un ayuno que, como dice con mucho acierto el Papa Benedicto, nos ayuda a luchar contra el pecado y contra todo lo que induce a él. Y alguno dirá, bueno, pero el ayuno, eso suena como a medioevo. Vamos a ver, don Randy, don Henry, por favor, estamos en el siglo XXI, piensen ustedes un poquito más positivo. Muy bien, ¿quieres pensar más positivo? Vamos a pensar más positivo. Te propongo un ayuno. Ayuna de internet. Ayuna de tu celular. Ayuna de la televisión. Ahí tienes ayunos que también puedes hacer. Y son ayunos muy actuales, muy reales. ¿Cuánto tiempo invierto en las redes sociales? Sencillamente poner en la red social, estoy de ayuno cuaresmal. Y en tu estado, pon, estoy de ayuno cuaresmal. Y van a ver tus amigos, oye, ¿qué le pasa a este? Oye, ¿qué quiere decir eso? Oye, por favor, dímelo. Solamente voy a contestar una vez a la semana los casos más importantes.
Y eso es una forma también de ayunar. Y claro, la iglesia nos manda algunos días concretos, como por ejemplo fue ayer, miércoles de ceniza, ayer hacer un ayuno en la comida, que es hacer una sola comida en el día, y eso lo hace para que también tomemos en cuenta de que si queremos dominar nuestras pasiones, tenemos que aprender a dominarnos a nosotros mismos. Yo quería recalcar esa idea que estás diciendo porque, si bien es cierto, vamos a poder ayunar de todas estas cosas que las necesitamos, del internet, del celular, el estar saliendo todos los fines de semana y tal vez dejar a mi familia sola, etcétera, etcétera. ¿Me voy a poder sostener en ello? Con la ayuda de este ayuno corporal. ¿Por qué? Porque por más de que sea de la época del medioevo y de antes, la carne es la misma. La carne no ha cambiado. Las pasiones son las mismas. La concupiscencia de la carne es la misma. Por lo tanto, el remedio que el Señor nos lo enseñó con esos 40 días de ayuno en el desierto, nos dejó la fórmula para combatir esa carne. Combatida la carne, podremos combatir contra todos estos elementos. Claro, vamos empezando de a poco, empezamos con todo esto del internet y todo, pero estos ayunos corporales nos ayudan mucho a dominar la carne, porque si no, puede que yo lo logre una vez, dos veces, pero la perseverancia, ahí está el problema. Y el ayuno no puede ser, Henry, solo para cuaresma, es decir, la cuaresma es un tiempo fuerte de ayuno, pero es que en mi vida yo tengo que acostumbrarme a ayunar en algunos momentos, y tengo que hacerlo justamente para comprender que el ayuno es lo que me va a evitar caer en el pecado. Muchas veces decimos, es que yo ya no puedo, yo ya soy pecador, ¿qué voy a hacer? Aquí tienes una solución. Cuidado, el ayuno no es una varita mágica, el ayuno no es un talismán, el ayuno no es algo de que yo por mi fuerza lo voy a lograr. Claro. El ayuno es una herramienta que me va permitiendo tener dominio sobre mis pasiones. Por eso, con el ayuno, voy a conseguir evitar todo aquello que me induce al pecado. No nos olvidemos que el primer pecado de nuestros padres, lo va a comentar el Papa en el punto cuarto, justamente fue en el orden de desobedecer. Mira, no comas de esto, y comieron. Voy a leerlo porque encadena con lo que tú estás diciendo y con la idea que traías antes. Porque dice Benedicto, si por lo tanto Adán desobedeció la orden del Señor de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, con el ayuno el creyente desea someterse humildemente a Dios, confiando en su bondad y su misericordia. Esta palabra del sometimiento humilde a Dios, pues es una clave para poder sostenerse en por qué ayuno, de dónde saco la fuerza para el ayuno, qué me va a dar la perseverancia para el ayuno. Porque, como tú decías, con solamente la fuerza humana, con solamente una virtud humana, podré sostenerme algún tiempo, pero seguramente que no podré perseverar. Y si persevero, perseveraré sobre un cimiento falso, mientras que aquel que se somete humildemente a Dios lo hace, y ahí está la clave, por amor. Y fíjate, Henry, que eso que acabas de decir es justamente lo que le sucedió, por ejemplo, a los fariseos. Los fariseos eran hombres de un ayuno constante. De hecho, le echaron en cara a Jesús y a sus discípulos, decir, oiga, los discípulos de Juan ayunan, nosotros ayunamos, nuestros discípulos ayunan, y los tuyos, ¿por qué no ayunan? Son unos comilones. ¿Qué es esto? Y Jesús, con mucho acierto, le dijo en ese momento, mientras está el novio con ellos, no, pero después ayunarán. Es decir, Jesús nos dijo, no ayunemos. Y segundo, la Sagrada Escritura nos dice con mucho acierto, el ayuno que yo quiero es este, que lo vamos a escuchar también en este tiempo de cuaresma, libertad a los presos que están encarcelados injustamente, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este ayuno, justamente, es la contraparte, porque está unido a la cruz de Cristo, porque todos los sacrificios que nosotros podamos ofrecer ahora tienen sentido
si los unimos en la cruz de Cristo. Ahora, si yo me quiero ser un superhombre, es decir, mire, yo aquí soy el Superman, ayuno todos los días y he superado incluso a Jesucristo, porque Jesucristo ayunó solamente 40 días y yo ayuno los 365 días del año. Mire, no sé cómo podrá hacerlo, morirá seguramente. Pero no se trata de eso. Se trata de devolverle a Dios lo que le hemos robado. Nuestra voluntad. Nuestra intención de hacer lo que Él desea que hagamos. Y presentándole este humilde obsequio, decir, mira, Señor, yo no puedo darte nada, pero ¿sabes qué? Hoy voy a hacer el esfuerzo, dame la gracia. Yo quiero ayunar, pero por ti. Es decir, quiero vivir esto por tu amor. Y Dios nos va a ir dando la gracia y poco a poco, no voy a decir que ayunar va a ser una celebración y un festejo, que bien me siento ayunando. Será un sacrificio siempre. Exacto, pero poco a poco nos vamos a dar cuenta del gran favor que nos hace a nosotros este tipo de penitencia. Yo estoy pensando en tipos de ayuno que uno puede ver hoy en día. Por ejemplo, hemos visto algún preso que ha ayunado para hacer reaccionar a algunas autoridades, por ejemplo, en relación a lo que es la infraestructura interior de los sitios penitenciarios, de pronto cosas que no están funcionando bien, y lo hacen por un objetivo, se sacrifican por un objetivo que es material. O también se podía ver un Gandhi que también ayunaba tratando de buscar la paz para su país, para la India. Pero el ayuno en sentido espiritual, y nos lo va a decir el punto séptimo y octavo, Benedicto, y vamos dando ahí unos saltitos, tiene como una esencia muy fuerte en lo que es la interioridad del alma con el Señor. Y de hecho dice, en el punto 8, privarse del alimento material que nutre el cuerpo facilita una disposición interior a escuchar a Cristo y a nutrirse de su palabra de salvación. Con el ayuno y la oración, le permitimos que venga a saciar el hambre más profunda que experimentamos en lo íntimo de nuestro corazón, el hambre y la sed de Dios. Nuestro Señor en la cruz, en una de las siete palabras, dijo, tengo sed, en latín sitio, sitio, que entre otras cosas se constituyó inclusive en lema para las misioneras de la caridad, también para las misioneras de la Inmaculada Concepción de Laura Montoya. ¿Qué significa esa sed? En el caso de Dios, la sed de almas. En nuestro caso, la sed de Dios para ser instrumento para la salvación de las almas. El ayuno nos ayuda, es como si nos pusiera en una íntima comunicación, como que es el medio, uno de los medios ideales para que esa comunicación con Dios llegue directa, transparente. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta, porque a veces nos quedamos simplemente como en el cumplimiento exterior, pero nos olvidamos que lo estamos haciendo por amor, por la gloria de Dios, por la salvación de las almas. Y no nos olvidemos que también este ayuno puede ser incluso un rostro de solidaridad con aquellos hermanos que sufren. Y puede ser un motivo de caridad. Es decir, voy a buscar este ayuno físico que también lo voy a traducir en ayuno de cosas o gustillos que me doy. ¿Cuántas veces no nos damos gustillos que cuestan su buena platita? El sabor de tomar un licor exquisito, el gusto de querer tomar un buen vino. Y yo puedo ayunar de esas cosas y decir, con esto voy a ayudar a mis hermanos, porque entonces ahí el ayuno cobra un doble sentido, tiene una fuerza mayor. Es un acto de caridad hacia aquellos que sufren. Y tiene algo que ver con lo que el Papa Francisco nos decía, mira el rostro surcado, el rostro de los enfermos y de tantos que se hacen cargo de ellos, el rostro en su vulnerabilidad. Y en el servicio nos recuerda que cada persona no puede ser jamás reducida a una cuestión de cálculo y de utilidad. Y yo con mi ayuno puedo darme cuenta de estas realidades.
puedo ver a ese hermano que sufre a la vuelta de la esquina y puedo decir, yo con mi ayuno quiero contribuir para que ese hermano, no voy a decir deje de sufrir, pero sí tenga que un sufra aliciente. Un poco menos. Sí, vamos antes de la pausa a concluir tu idea con una idea que justamente da el Papa Benedicto en el punto 11, citando a San Pedro Crisólogo. Y dice, quien ora que ayune, quien ayune que se compadezca, que preste oídos a quien le suplica aquel que al suplicar desea que le oiga, pues Dios presta oído a quien no cierra los suyos al que le suplica, es decir, al hermano pobre, al machacado, como tú decías, al que está ahí. Mi ayuno finalmente tiene que desembocar en eso, que era lo que decía el Señor, si dices a Dios y no amas a Dios en tu prójimo, pues estás mintiendo. Vamos a una pausa y enseguida retornamos junto a ti. Como una bella flor fue tu vida, pequeña semilla que un día de mayo Dios plantó. Muy sencillo tu vivir, como escondida, perfumaba el aire tu carisma, tu virtud y amor. Fuiste feliz, pequeña flor, pues creíste, un tesoro descubriste, enriqueció tu alma y corazón. Fuiste feliz, tu vida nos entregaste, por los pobres te gastaste, sabías que en ellos está Jesús. Fuiste feliz, en el Señor siempre confiaste, en sus brazos te dejaste y para el mundo fuiste luz. Para el seguidor de Jesús, el Dios que predica a Jesús es un Dios inmenso, pero siempre Padre. Dios es el dueño y Señor absoluto y universal, pero siempre Padre. Dios es el fuerte, el creador, pero siempre Padre. Dios es la vida, la verdad, pero siempre Padre. Dios es la tensión siempre ebulliente e inabarcable de un existir simplemente infinito, pero permanentemente Padre. Dios es esa preciosa parábola del hijo pródigo. Y cuando lo vio su padre que venía a lo lejos, machacado y lleno de harapos, que nadie lo quería aquel hijo, el padre baja de la terraza casi para cayéndose y sale un hombre de 60 años ya bamboleándose al encuentro de su hijo, corriendo, dice el Evangelio. Cuando lo encuentra, cae sobre él y lo identifica consigo con un abrazo omnipotente, como abrazo de Dios. Y lo coloca de nuevo como hijo, como si no hubiese hecho nada a su padre. Así es Dios. ¡Qué grande es el amor! Muy bien, queridos amigos, y ahora llegamos al tema de la limosna, ¿no? Dice Benedicto, la limosna representa una manera concreta
de ayudar a los necesitados. Y al mismo tiempo, un ejercicio ascético para liberarse del apego a los bienes terrenos. Y lo complemento con el punto 16. No somos propietarios de los bienes que poseemos, sino administradores. Por tanto, no debemos considerarlos una propiedad exclusiva, sino medios a través de los cuales el Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser un instrumento de su providencia hacia el prójimo. En estos dos puntos, elementos para meditar. Primero, la limosna es una cosa muy concreta de ayuda al necesitado. Habíamos terminado antes de la pausa diciendo, finalmente el ayuno tiene que desembocar en esa ayuda al prójimo. Pero ¿cómo lo ayudo de manera concreta? Con esa limosna, que además no solamente es el beneficio que yo le hago a esa persona, sino inclusive y más, un ejercicio que me hace liberarme del apego a los bienes materiales. Porque como dice en el otro punto Benedicto, nos hemos hecho dueños de la creación y olvidamos que somos administradores de la creación y que simplemente somos instrumentos por donde pasan los bienes de Dios para que lleguen a nuestro prójimo, no para que se nos queden en nuestro bolsillo. Y no nos olvidemos que incluso en alguna oportunidad el mismo Benedicto XVI y el mismo Francisco nos recordaban aquello de que decía aquel Santo Padre de que lo que me sobra se lo estoy robando al pobre. Y esto es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, en donde se desea poseer desmedidamente. ¿Cuántos pares de zapatos tienes en tu closet? ¿Cuántos vestidos, cuántos trajes, cuántos pantalones, cuántas remeras, polos, suéter, jersey? ¿Cuánta ropa tienes que no utilizas? Se la estás robando al pobre. Inclusive todavía el punto más alto es lo que vivieron los santos, que no es ni siquiera lo que nos sobra, sino incluso lo mismo necesario. Que esto es, por supuesto, es una gracia de Dios, pero es una cosa a la cual todos tenemos que aspirar. Y fíjate, Henry, que justamente haciendo una interrelación con lo que el Papa Francisco, en estos tres consejos que puso el Papa Francisco ayer, mira los signos que impiden apagar la caridad, que mantienen viva la llama de la fe y la esperanza, rostros vivos de ternura y la bondad operante de Dios en medio de nosotros. Eso es lo que tenemos que ser. Y si miramos eso y nos damos cuenta, mira, fulanito es así. Yo le he visto incluso a Menganito que dejó de comprarse un auto nuevo cuando tenía el dinero incluso para poder hacerlo, porque decidió que con el auto que tenía podía tirar un par de años más y dio el dinero para esa asociación que tiene un hospital y que está sacando adelante a los enfermos pobres. ¿Y por qué yo no puedo hacer lo mismo? ¿Por qué yo, en lugar de estar corriendo, como nos decía antes el Papa Francisco, no me detengo y digo, uy, pero es que las modas van a seguir siendo las dueñas de mi casa y de mi vida? ¿Es que voy a estar esclavo de lo que otro me diga y no voy a ser capaz de frenarme y decir, yo no puedo seguir la vorágine de comprar y comprar y comprar cuando tengo hermanos que mueren de hambre? Entonces ya la cosa cambia. Esto fue justamente lo que movió a nuestro queridísimo padre Rodrigo Molina a pensar en ayudar, en que había que hacer algo a través de una encíclica como la Populorum Progressio, que nos decía y nos dice a todos los cristianos, porque la Populorum Progressio no pasó de moda porque haya sido escrita hace 50 años atrás. Tú la lees hoy y tiene la misma actualidad que tuvo cuando el beato próximo santo Pablo VI la escribió, porque fue también una auténtica encíclica profética.
Pero muchos piensan, no, bueno, eso fue escrito hace ya 50, 51 años. ¿Qué va a tener hoy? Sería como decir que el Evangelio también ha pasado de moda. Y recordemos que nuestro mismo Papa Benedicto XVI, cuando escribe esa encíclica Caritas in Veritate, justamente la lo toma hace como base. Con la base de la Populorum Progressio. Pues por eso es que estas afirmaciones que son dichas del 2006 al 2009, que están más recienticas, igual tienen una vigencia impresionante. Nos dice ahora, y esto es también muy interesante, socorrer a los necesitados es un deber de justicia aún antes que un acto de caridad. ¡Bah! Entonces, cuando yo reconozco esto y yo paso al frente de mi hermano necesitado, ya me tengo que cuestionar más profundamente, porque ya no es el concepto de limosna que nosotros tenemos, es el concepto de limosna evangélico, que le voy a decir más adelante, que tiene nuestro Señor. El deber de justicia que tenemos por ser nosotros administradores de la creación, a Él se le debe algo en justicia, y si yo lo tengo, no se lo puedo negar. Y luego dice, no hay que alardear de las propias buenas acciones, porque claro, cuando yo lo haga, puedo sentirme muy especial, muy grande. No hay que alardear de las propias buenas acciones para no correr el riesgo de quedarse sin la recompensa en los cielos. Y ahí nos está diciendo, pues, ¿para qué buscar que me den las gracias? Mejor que me den las gracias en el cielo el mismo Señor, donde lo que me dé no se lo va a comer la polilla. Y fíjate que esto es sumamente evangélico. Escuchábamos ayer, justamente, y lo escuchamos cada cuaresma, cuando inicia la cuaresma, esas palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos dice, cuando vayas a rezar, no seas como los hipócritas. Cuando vayas a hacer ayuno, no seas como los hipócritas que se desfiguran para que todo el mundo lo note, que tocan la trompeta para que todo el mundo sepa que van ellos por ahí y que van a dar limosna, sino que hazlo en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, hazlo en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a dar la recompensa. Y esto es algo también muy importante, Henry, para este mundo de hoy, en el que queremos tener tanta popularidad. Todo el mundo está desesperado para ver quién consigue hacer viral algo que haya publicado sí, en las redes. Y hoy en el Internet que resulta tan fácil crearse una figura, un prototipo, un modelo y que todo el mundo lo vea. Y hoy queremos figurar y queremos que todo el mundo diga, oh, qué bien lo ha hecho, oh, qué bien, oh. Y no vamos tocando la trompeta, pero vamos replicando nuestros mensajes para que todo el mundo lo vea, para que todo el mundo sepa qué bueno soy. Cuidado, ese no es el sentido de la limosna que nos pide nuestro Señor Jesucristo que vivamos. Ese no es el sentido del ayuno del que hemos estado hablando. Esto es algo interior, esto es algo que se vive intensamente en el corazón y que busca demostrarle a nuestro Dios que ese amor grande, gigante, que Él ha tenido y que vamos a recordar de aquí a 40 días en esa Semana Santa, donde volveremos a vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese acto de amor incomparable tiene una respuesta de mi parte. Tal vez en respuestas pequeñitas, tal vez en cosas que pueden parecer incluso hasta insignificantes, pero que hechas con amor, unidas a la cruz de Cristo, pueden cobrar podríamos decir, un valor infinito. Y justamente eso que dices lo va a sintetizar el Papa Benedicto en la frase 19, que me parece una de las frases contundentes para esta cuaresma, que es la limosna evangélica. Porque él dice que la limosna evangélica no es simple filantropía, es más bien una expresión concreta de la caridad. La virtud teologal que exige la conversión interior al amor de Dios y a los hermanos, a imitación de Jesucristo, que muriendo en la cruz, se entregó a sí mismo por nosotros. De alguna manera, yo creo que no es atrevido y creo que de alguna manera nos pone esta frase a meditarla para que inclusive lleguemos a esa conclusión
da la impresión de que nos pone todo en bandeja, Benedicto, para llegar a decir, la mayor limosna que ha habido en este mundo es Cristo que se entregó su vida por nosotros. Esa es la limosna evangélica. Por lo tanto, si yo como católico y como cristiano quiero empezar a vivir una cuaresma y quiero hacer una auténtica limosna, así como decíamos que el ayuno tiene que desembocar en esa caridad con el prójimo, esta limosna tiene que desembocar en no solo dar, sino en darnos. Y ahí es donde la cosa duele. Y fíjate, Henry, que no hay más gozo recibiendo, sino dando. Y esto es algo que se experimenta y que muchos de ustedes, seguramente que nos están escuchando, nos están viendo, deben haber experimentado alguna vez. ¿Cuántas veces no sentimos el corazón pleno de gozo y de felicidad después de haber hecho, por ejemplo, un día de misión en algún pueblo joven, en alguna comunidad campesina, saliendo a repartir alimentos que me han costado, como decías antes, no que me sobran y que los voy a dar, sino que me han costado trabajo adquirirlos? ¿Cuántos de nosotros no sentimos plenos el corazón? Por ejemplo, el año pasado, cuando hacíamos alguna de esas campañas para poder ayudar a nuestros hermanos damnificados que estaban pasándola muy mal, pero muchos de nosotros nos sacrificamos y les enviamos aguas, agua mineral para que puedan tomar, vestido, abrigo, comida, y eso nos ha hecho sentirnos bien. Ese sentirnos bien es porque en realidad estamos haciendo ese acto de amor por el amor a Dios. Lo que le hagas a uno de estos, a mí me lo haces. Entonces la caridad cobra sentido. No es una mera filantropía, no es un decir, bueno, estos desgraciados la están pasando mal, yo voy a ayudarlos porque soy muy bueno. La caridad del cristiano va mucho más allá. Que era En el hermano ve a Cristo. lo que decía la Madre Teresa, dar hasta que duela, dar hasta que duela como le dolió a nuestro Señor. Por eso en estos minuticos finales, terminar con esta frase, la 26, por lo menos en este tema de la limosna, con lo que nos dice el Papa Benedicto, la cuaresma es un tiempo propicio para aprender a permanecer con María y Juan, el discípulo predilecto, junto a aquel que en la cruz consuma el sacrificio de su vida por toda la humanidad. Como siempre, el Papa y todos los papas nos ponen en nuestro camino a María Santísima, nuestra Madre. La mejor manera para sostenernos en un auténtico sacrificio, un auténtico ayuno, una auténtica limosna es ponernos en su corazón inmaculado, porque allí nos estamos sosteniendo, tenemos la seguridad de poder perseverar, tenemos la seguridad de estar haciendo la mejor ofrenda, porque ya no somos nosotros, sino como podría decir San Luis María Griñón de Montfort o San Maximiliano María Kolbe, es María en nosotros. Y entonces el Señor nos va a mirar con más agrado porque va a haber una imagen de María en nosotros y esto va a tener un objetivo muy concreto. No es una idea romántica. ¿Cómo tener la certidumbre de que no es una idea romántica? Pues háganlo, practíquenlo, conságrense a la Virgen y pídanle que todo lo que hagan lo hagan por, para y con ella. Y de esta manera estaremos también junto al hermano que sufre, junto a ese anciano que tal vez está abandonado o lo tenemos olvidado, y podremos recuperar esa riqueza de la caridad. No nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo vaticinó para los últimos tiempos que la caridad se iba a helar, a congelar. Y si desaparece la caridad, desaparece evidentemente la fe. Por eso también el Señor se preguntaba, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe en la tierra? Si no somos capaces de vivir lo esencial en nuestras vidas, que es el amor, la caridad, el amor de caridad, ese amor que surge desde Dios y para Dios, entonces, evidentemente, corremos el terrible riesgo de ya no tener fe, no pisar en firme, y entonces estaremos en una carrera sin sentido, como decía el Papa Francisco ayer,
en la cual lo único que nos interesa es correr, correr y correr, y sin saber a dónde vamos y sin esperar algo concreto. Lo importante es llenarme de cosas, llenar mis tiempos, ocupar los espacios, tener mucho ruido para que no pueda escuchar a mi conciencia que me dice, te está faltando lo más importante, te falta Dios. Cerremos, uniendo esto que acabas de decir, cerremos con una frase de Benedicto, este tema del día de hoy. Quien no da a Dios, da demasiado poco. Nos dice el Papa Benedicto, dice, pues démosle a Dios aquello que nos pide. Pues bien, queridos amigos, esperamos que todas estas frases llenas de sabiduría de nuestro Papa Benedicto, Papa Emérito, pues nos hayan servido mucho, unida a todo lo que el Papa Francisco nos ha dicho, también en su mensaje cuaresmal. Y pidámosle a nuestra Madre del Cielo que reciba todas nuestras intenciones y necesidades en su corazón inmaculado. A ella le decimos, María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muchas gracias, Randy, por estar con nosotros. Gracias a ti, Henry, y un saludo para todos los que nos han estado acompañando en este día. A ustedes, amigos, como siempre, la invitación para que nuevamente nos acompañen. Recuérdenlo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.